En el caso de que se produzca el corte de línea, ¿cuál es el trámite? En el caso de que se produzca el corte de línea, es el mismo el trámite. La gente va y paga. Lo que pasa es que ya no tenemos la opción de mandar ese mensaje. Pero bueno, llamamos atención al cliente o al 611, donde, 611 o 111 de personal, donde nunca nos atienden. Es verdad. Ese es otro de los reclamos, ¿no? Exactamente. No hay una línea, digamos, un ejército de empleados del otro lado donde nos estén brindando ese servicio. Nosotros desde acá podemos averiguarle y saber cuál es el monto a pagar y poder pagar con una factura vieja o con un número de cuenta que nos van a brindar. Nos van a brindar desde allá. Vamos, pagamos e informamos el pago a través del asterisco 611 numeral. O a través del 111 informamos el pago y en breve tenemos organizada la línea. Exacto. Pero el tema es no dejar pasar, porque después es más engorroso el trámite una vez que quiere pagar cuando ya tenemos la línea cortada. No hay que dejar que pase eso. Si nosotros sabemos que día X vence la factura, tenemos que estar atentos a eso, como todos los vencimientos. Exacto. Uriel, ¿qué pasa con todos esos mensajes también que a veces nos traen dolores de cabeza por la continuidad? Mensajes a los programas de televisión o con otras opciones y asteriscos que la gente también después se queja. Bueno, eso es moneda corriente todos los días. Lamentablemente, Claro y Personal no tiene nada que ver con ese tipo de mensajes. Esos mensajes son, yo en un momento lo aclaré, son empresas fantasmas, por así llamarlos, que empiezan a enviar mensajes a diferentes números de teléfono, porque es muy fácil tirar un número al azar y que sea de alguien. No olvidemos que hay más teléfonos celulares en este país que gente. Entonces les llegan mensajitos y la gente empieza. A veces la gente contesta y ahí entra el juego. Y a veces la gente no contesta, pero su mensaje es el 9 pesos masiva. Claro. Entonces, claro que una tarjeta de 50 pesos o 50 pesos se le consumen en 5 mensajes. Pero cuando la gente viene y efectúa el reclamo, automáticamente el Claro le devuelve, por lo menos Claro, el personal es una opción porque no soy al tanto con el tema de personal. Pero automáticamente Claro le devuelve la plata que le consumió. No hay problema, lo que sí no hay que engancharse, no hay que contestar nada. Nada, si nunca nos van a dar nada por eso, no hay que contestar nada. Igual que los mensajes con que te ganaste, deposita y demás, eso pasa también. Bien, Uriel, ¿se produjo algún aumento en el tema de las comunicaciones en estos últimos tiempos? Sí, se produjo algún aumento en el tema de este año. Han renovado, por lo menos en la empresa, ha aumentado en 10 o 15 pesos la tarifa. En realidad ha aumentado todo, pero como aumentó todo, bueno, todo esto también se vio reflejado en la telefonía móvil, ¿no? Hoy en día estamos hablando de un costo aproximado de 1 peso al minuto, según el plan que tenga la gente, ¿no? Hay planes de 200 pesos donde la gente tiene un costo de 50 centavos, hay planes de 100 pesos donde la gente tiene un costo de 1 peso, o cercano a 1 peso. Sí, ha aumentado un poco, igual ha aumentado la tarifa, antes los abonos han aumentado entre 15 a 20 pesos también, ¿no? Y bueno, esto era inevitable, ¿no? Eso. Todo el año, el año pasado se mantuvo bien, todo el año no ha aumentado ni los abonos de personal ni los de Claro, y bueno, este año hubo un aumento. Es como. Era previsible. Bueno, yo creo que este año también, este aumento va a durar todo el año, o sea, no lo van a modificar. Por lo general aumentan una vez al año y bueno, va acompañado en conjunto con todo lo que va aumentando en el país. ¿Eso en relación a las llamadas y en relación a los mensajes también? En relación a las llamadas y en relación a los mensajes también. El consumo de internet, bueno, todo lo que hoy nos está brindando el tema de telefonía móvil, porque no nos olvidemos que prácticamente hoy desde el teléfono estamos haciendo todo. Exacto. Entonces, bueno, va todo en conjunto, es un pack, aumenta todo, ¿no? Lo bueno es que hoy tenemos dividido las tarifas, tenemos tarifas para abono, tenemos tarifas para mensaje y tenemos tarifas para internet. Entonces nosotros tenemos un control un poquito más específico de lo que estamos consumiendo.